Muy buenas, mis queridos Cóndor seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar, gente. Cuando digo una cosa, hay que también aceptar las cosas que están pasando en la casa. Aparentemente, en el día de ayer, saben que hubo mucha censura, hubo muchísimo revolú, como decimos acá en Puerto Rico, lo cual aparentemente tiene que ver todo con Mari Pili. Aparentemente, todos los integrantes de la casa, o varios de los integrantes de la casa, pensaban salir, abandonar la casa voluntariamente, y ya saben que eso lleva una multa o algo por el estilo, por motivo de Mari Pili. Aparentemente, por lo que se está rumorando, aparentemente Mari Pili formó un revolú allá adentro, lo cual todos los integrantes de la casa se sintieron bastante mal, lo cual no sabemos qué fue exactamente lo que sucedió, pero más o menos les voy a decir unos cuantos detalles de lo que ha estado pasando en cuestión de lo que sucede con Mari Pili como tal, porque saben que cuando yo digo una cosa de cuarto tierra, lo digo. Cuando es algo de Mari Pili, también lo digo. Y aparentemente algo que está pasando bien feo es que Mari Pili aparentemente puso la casa patas para arriba en el día de ayer. Tanto así de que le pusieron videos de todos los familiares. No sé si ustedes vieron eso durante el día de ayer. Pusieron videos familiares de cada uno de los integrantes, lo cual en algunos momentos escuchamos cuando estaban hablando sobre eso. Así que esto fue lo que prácticamente pasó con Romy y Mari Pili. Daré un poquito de contexto de todo lo que está pasando y de lo que supuestamente se está publicando y de lo que supuestamente sucedió hasta que la cadena de Telemundo no aclare todo esto. Y posiblemente también saben que suspendieron lo que viene siendo el presupuesto semanal, lo cual paralizaron todo eso y no se sabe qué fue lo que sucedió con Mari Pili allá adentro. Aparentemente, como dije, Mari Pili hizo una revolución allá adentro bien brutal, así que hay que ir poco a poco. Antes, bueno, les voy a poner en contexto exactamente las palabras que se han estado rumorando todo por ahí en las redes sociales. Bueno, antes que estén claros, Telemundo puede que no ponga fragmentos completos como hoy. Ya saben que hubo mucha censura. No pusieron cuando le dijo Chapeadora a Ari. Saben que en lo que sucedió en el 24-7... hubo muchos motivos de eso, de que Mari Pili le ha dicho chapeadora muchas veces a lo que viene siendo a Ariana. Así que eso no lo pusieron. También, o que o tal vez que quieran lanzar una cortina de humo para que no reclamen por esto. Refiriéndose de que todo lo que ha dicho Mari Pili a cuestión de chapeadora a lo que viene siendo Ariana, eso lo censuraron. Y para que el público no se tome o no lo cojan más personal de lo que están cogiéndolo con Mari Pili, aparentemente Telemundo censuró eso. Eso es por una parte. De verdad que pasaron muchísimas cosas. Y como yo digo, si hay que decir algo malo de Mari Pili, se dice. Si hay que decir algo malo de cualquiera de los integrantes o de lo que está pasando específicamente, no es que sea malo, sino es lo que está ocurriendo día a día en el 24-7 y cosas que están censurando. Así que se van a decir, tanto sea de Mari Pili, sean de Lupillo, sean de Rome, sean de lo que sea, pero se va a decir en este canal. Gente, igualmente, estén claros que van a querer prácticamente proteger a Mari Pili victimizándola en los próximos días. Incluso a ella se le ha salido en la cama, o sea, en la cámara, lo que ha dicho la producción de que prácticamente van a victimizarla en estos días para ir prácticamente protegiendo lo que viene siendo Mari Pili. Así que la producción puede ser que la victimice en estos días. Hay que estar muy pendiente, hay que estar bien prevenido por todo esto que está pasando. Así que con este contenido tienen que estar pendientes en el 24-7. La van a victimizar bastante en lo que viene siendo en los 24-7. Vemos como el cuarto tierra siempre está hablando de Mari Pili, que si Mari Pili, que si Mari Pili. Pues posiblemente Telemundo quiere proteger a lo que viene siendo Mari Pili en cuestión a esto. La producción ya prácticamente ya tiene eso planchado para la victimización de lo que viene siendo Mari Pili. Así que hay que estar bien pendiente a todos los fragmentos que estamos viendo el 24-7, cómo están hablando, cómo van a hacer las galas. Y recuerden que hoy también es noche de nominación, así que hay que estar sumamente pendiente con todo lo que vaya a pasar en estos días, específicamente hoy en el 24-7. Estén muy pendientes con todo lo que vaya a pasar con Mari Pili, porque aparentemente ya están poniendo foco. Cuando yo digo una cosa, digo la otra. Aquí estamos viendo que Mari Pili, Telemundo la está protegiendo en muchos sentidos. Eso hay que estar muy pendiente a eso, y no es que estoy hablando de más. Simplemente lo que se está corriendo es lo que viene siendo en las redes en este momento. Por otra parte, también en las redes están
muy, pero que muy fuerte a lo que está pasando y lo que se está hablando. Y específicamente este post lo ha puesto Alice, que viene siendo arroba Alice Network, que ha informado muchas cosas de lo que viene siendo Telemundo. Y lo cual parece que la página la han bloqueado de alguna manera para que no tengan algunos fragmentos de algunas cosas. Pero también ella dice que a menos que ellos lean este hilo y cambien su estrategia a último minuto, uno, probablemente quieren quieren desesperadamente sacar a uno de tierra esta semana para ir abriendo foco o a ir abriendo prácticamente lo que viene siendo en el caso de que Maripili se mantenga, pero quieren sacar desesperadamente a uno de tierra. Así que hay que estar bien, pero que bien pendiente a todo lo que esté pasando en estos días en el 24-7, porque quieren desesperadamente sacar a uno de tierra esta semana para ir abriendo paso a los suyos hacia la final de Maripili y los nuevos. Es lo que se está corriendo fuertemente en lo que vienen siendo las redes, y le estoy trayendo todo lo último que está pasando y se está rumorando. Así que hay que estar muy pendiente con lo que Telemundo está protegiendo, y por lo que nos estamos dando cuenta con este post, aparentemente quieren proteger lo que viene siendo Maripili. También, de acuerdo a este post y lo que prácticamente pretende hacer Telemundo, es a quién quieren sacar. Tienen planificado sacar exactamente a Rome. Por eso la orden hace de 2 días fue ir provocando situaciones para manipular la imagen de él en producción. Están hasta dispuestos a editar las galas para justificar debe salir y que el público no los quiera. Prácticamente eso es lo que está pasando, y pretenden hacerlo, y puede ser falso, pero quieren manipular lo que viene siendo todo esto para que Rome automáticamente sea uno de los expulsados, y automáticamente quieren que saquen a uno sí o sí de lo que viene siendo tierra, y parece que la producción se lo tiene bien planeado ya todo lo que va a hacer. Bueno, de acuerdo también a este post que le estoy leyendo prácticamente y le estoy resumiendo de lo que está diciendo, esto es algo que incluso el manager de Cristina ya avisó en su cuenta incógnita, que Rome es el próximo. De hecho, él ha estado burlándose del público, vociferando los planes fraudulentos de la producción, disfrazados de predicciones y con la fechada de que es solo un comentarista. Gente, que prácticamente son muchas cosas que se están rumorando en este post. Se están saliendo muchas cosas de control, así que hay que estar muy pendiente. Y que todo le está saliendo perfecto. La suya, y que el público lo ama. Ya sabemos que esto también es mentira. Es lo que están diciendo en este post. Así que prácticamente están sacando cositas de las que están saliendo de producción, de cómo producción está manipulando todo esto. Así que son muchas cosas que están pasando, gente. Por eso yo siempre digo que no hay que aferrarse a nadie ni a nada de esto, de esta gente, de lo que está en la casa de los famosos. Simplemente gócese, que sea un entretenimiento y nada más, porque por lo que estamos viendo, la producción ya tiene todo planeado y por eso está haciendo todo lo que está pasando, simplemente por el rating. No le importa absolutamente a nadie ni a nada de los que están adentro en la casa. Simplemente lo que quieren es dañar su imagen de cada uno de ellos, de los que están en la casa. No importa sea cuarto tierra, cuarto agua, cuarto fuego, a cada uno de ellos que están ahí, a ellos no les importa absolutamente nada cómo se vea su imagen afuera. Simplemente lo que quieren es rating y mucho dinero. Ya saben que esto se mueve de esa manera, y mientras más rating tenga, más dinero tendrán en la bolsa, tanto lo de producción y lo que viene siendo la cadena Telemundo. Gente, también en este post, para sustentar el fraude de su planificación de y posible salida, así como pasó con Adame, ya empezaron a intentar manipular la imagen de Rome, y vieron lo que pasó con Patricia. Están buscando hasta lo más mínimo para decir que es agresión. Gente, tienen que escuchar todo lo que está pasando en el 24-7. Así como ven a Maripili, también están en esas, prácticamente por todo lo que está pasando. Así que, gente, son muchas cosas. Este post está muy interesante. Como dije, en el post donde están hablando de todo lo que está pasando con lo que viene siendo la Casa de los Famosos y la producción que está tratando de llevar a cabo, se llama
Alice Network. Así que arroba Alice Network en lo que viene siendo en Twitter para que justifiquen y vean y todo lo que han puesto en el post. Pero está muy interesante lo que está pasando y sí nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están pasando, que es lo que dice en este post. Gente, también en el post dice el martes, una situación que obviamente censuraron porque pasaban a, o pensaban usar una gala para el plan y ya les dije, pero no imaginaron que Maripili lo arruinaría, como siempre pasa. Rome y Maripili tuvieron un cruce de palabras, aunque era más Rome defendiéndose de lo que estaba diciendo Maripili. Gente, gente, es que este post dice muchas cosas que hay que estar o cogiéndolas con pinzas o ver qué sucede, porque nos hemos dado cuenta que han censurado muchas cosas de lo que está pasando con Maripili. Aquí dice, en un momento de calentura, Maripili se acerca rápidamente a Rome y comienza a gritarle en la cara, mientras él intentaba hablar entre caos, o sea, entre el caos, ya saben que Maripili grita mucho, el caos emocional, Maripili lo escupe, acto seguido sigue insultando, pero lo alejan, dejando a Rome en shock y sentado, gente. Son muchas cosas que están pasando y están encubriendo y no sabemos qué de cierto es todo esto, pero sí, si llega a ser de esta manera, créanme, que la producción cada vez queda más al descubierto por lo que decía Tali, que ahí adentro estaban pasando muchísimas cosas que la estaban tapando y censurando, como lo que está pasando con Maripili. Si esto es cierto de lo que está pasando con Maripili, créanme que puede haber mucho demanda, muchas cosas en cuestión de lo que está pasando con Maripili también, porque lo que estaban diciendo aquí que Maripili en un momento de calentura se acerca rápidamente a Rome y prácticamente comenzó a gritarle en la cara mientras él intentaba hablar entre caos. O sea, es que díganme ustedes, no se puede tapar el cielo con la mano y hay que ver qué sucede con esto y cómo responde lo que viene siendo la televisora Telemundo y lo que viene siendo la producción. Si uno de estos integrantes sale y habla afuera y hace una demanda, créanme que esto va a llegar a largo y posiblemente no haya ni una quinta temporada por todo lo que está pasando en la Casa de Famosos Estados Unidos, cuarta temporada. Gente, también en este post dice que casi nadie pudo dormir el martes para miércoles. Están todos muy tocados emocionalmente el miércoles en el día. Pasaron muchas otras cosas fuertes que, para resumir, voy a irme al grano. La violencia verbal sí es violencia. A pesar de que no está estipulado en el contrato. O sea, aquí se han insultado, se han dicho muchas cosas. Vemos como Maripili también ha gritado, ha insultado y se han insultado de parte y parte. Y por eso tal vez Lupillo se mantiene callado y no quiere ni siquiera decir nada. Pero la violencia es violencia, así sea verbal, y no está escrita en el contrato. Es lo que dice también en este post. O sea que este post está bastante cargadito y nos hemos dado cuenta por toda la censura y todo lo que ha pasado en estos días. Como digo, no se puede tapar el cielo con la mano. Y si Maripili en verdad ha provocado todo esto, créanme que la producción, si sigue tapando todo lo que está sucediendo allá adentro, específicamente con Maripili y con todos los integrantes en la casa, les va a ir muy, pero que muy mal en un posible mañana, cuando salga todos estos integrantes y hablen, posiblemente les pasarán un chequecito por el lado adicional para que se queden callados. Pero si Maripili ha hecho todo eso, créanme que tienen que pagar juntos por pecadores, porque todos van a tener que hablar y Maripili, por lo que se ve, está prácticamente poniendo esa casa patas para arriba. Gente, también este post, que está bastante interesante, dice: producción y sus protegidos están claramente abusando psicológicamente de muchos allí, tal como vieron en la gala de ayer. A Rome y a otros se les vio un semblante cansado, de frustración y con prácticamente ojeras. Todo el mundo tenía ojeras, no pudo dormir. Gente, es que como está pasando las cosas, aquí el problema no es directamente con los que están en la casa. El problema es la producción. La producción tiene que parar esto ya.
Porque si Maripili insulta, ofende y hace lo que está haciendo con todos los integrantes y al igual a todos ahí en la casa, ellos tienen que poner un alto, gente. Y como dice aquí este post, están prácticamente psicológicamente tratando de volverlos locos allá adentro. Por eso Tali ha hablado tantas cosas y se están demostrando tantas cosas en estos últimos 24-7. Gente, no se enganchen. No se enganchen por uno en específico. Ya vemos que parte de la manzana podrida, por decirlo así, están atacando bastante y diciendo que es Maripili. Maripili aparentemente ha hecho muchas cosas ahí que se la están encubriendo. Así que eso es lo que dice este post. Hay que ver qué sucede al final. Pero por lo que estamos entendiendo y por lo que se está viendo aquí, la culpable es definitivamente Maripili, que está volviendo todo el mundo loco allá adentro. Y tras de eso, de que sea Maripili, también todo el mundo se está atacando cuando la producción se supone que tenga que poner un alto a toda agresión verbal que suceda ahí, inclusive sea Maripili, sea Rome, sea quien sea, tienen que parar eso ya, porque todo el mundo está, no hemos notado de que los semblantes de ellos estaban todos, inclusive la bronca, no la vieron ayer en lo que viene siendo en la gala, que estaba muy, pero que muy molesta con todo lo que estaba pasando allí, inclusive con las peleas que habían. O sea, están pasando muchas cosas y aparentemente todo es causante por parte de Maripili. Por otra parte, en este post dice, eres del team Maripili y apoyas lo que ella está haciendo. También les confirmo, viendo que la protección o las protecciones de la producción a Maripili, Cristina y al nuevo equipo, a pesar de sus abusos y faltas de reglamento, ya son demasiadas. Lupillo sí les propuso a su equipo salirse y ya no aguantan más allí. Es lo que están diciendo. O sea, como estamos viendo las cosas y como se están viendo afuera, las estamos viendo nosotros, si llega a ser exactamente como está pasando aquí, créanme que, vuelvo y repito, la producción tiene que hacer algo definitivamente, porque si Maripili está haciendo esto y el equipo nuevo que entró está haciendo esto e incluso a integrantes de la casa querían salir ayer y por eso hubo tanta censura en la tarde, es porque no aguantan más allí emocionalmente, están demasiado desgastados, gente. O sea, nosotros miramos y comentamos y hacemos lo que hacemos, pero si esto llega a ser real, créanme que Maripili tendría que salir entonces de la casa y muchos de los que están ahí fomentando lo que viene siendo la agresión verbal. Bueno, gente, también ante esto, Agua, específicamente la Melaza, se unió a renunciar también. Pensaba salirse de la casa, gente. Y ahí vienen las 4 horas de censura antes de la gala, donde uno por uno fueron pasando al confesionario pidiendo a la producción renunciar si siguen permitiendo las agresiones de Maripili. Pero la producción solo les recordó que no podían salirse, en otras palabras, gente. Así que imagínense cómo están esta gente ahí adentro. Aparentemente Maripili está perdiendo la chaveta, como dicen en muchos países y posiblemente aquí. Y no se puede tapar el cielo con la mano si Maripili está haciendo todo esto. Incluso la Melaza quería irse. Incluso anoche, Aleska y la Melaza están hablando en el cuarto de Agua. Y dice, Aleska dice, la Melaza se quería ir, nos quería dejar solo. O sea, refiriéndose a todo esto que está pasando, y vuelvo y se lo repito, ante esto, Agua, específicamente la Melaza, se unió a renunciar también, y ahí vienen las 4 horas de censura antes la gala, donde uno por uno fueron al confesionario pidiendo a producción renunciar. Y siguen permitiendo las agresiones verbales de Maripili. Pero la producción solo les recordó un cipote, en otras palabras, lo que queremos decirle. Les recordó el dinero, la multa que también escuchamos cuando Ariana va y se le acerca a la Melaza y le dice, oye, pero la multa todavía está o no está la multa. Y dice, no, eso ya está aclarado. O sea, que si ellos no salen, ninguno de ellos van a ser multados, pero tienen que resolver todo este problema que está pasando con Maripili allá adentro en la casa. Ahora, ¿qué hizo la producción respecto a esto? Los intimidó respecto al contrato. Le intimidaron con multas más extensas
y con una que otra amenaza que va en contra de los derechos humanos. Acto seguido, diciendo vestirse de negro y hacer una protesta en vivo tan pronto pudiera y empezara la gala. Gente, todo eso lo vimos ayer y aparentemente todo lo que dice este post es verdadero. Esto con el propósito de denunciar la denunciar lo sucedido y exponer su reclamo al constante ataque de participantes apoyando por cuatro personas SP y CP y que ya no piensan aceptar más maltratos de su parte. La producción, que todo lo ve, ya sabía del plan y por eso prácticamente ya saben que Nacho le dice: Romy, ya yo sé por dónde tú vienes, ya yo sé qué tú vas a decir, ya yo sé que si esto, que si lo otro. O sea, ya la producción sabía todo lo que va a pasar y lo en la gala y prácticamente lo detuvieron en ese momento para que él no hablara y simplemente recalcar una que otra cosa. Pero como estamos viendo, la producción simplemente está jugando con estas personas ahí adentro y emocionalmente lo está volviendo loco. Créanme que debido a rating nada más y porque tenga audiencia, ellos hacen lo que sea. ¿Por qué ustedes creen que se hace fuera de Estados Unidos? La casa no está en Estados Unidos. La transmisión está en Estados Unidos. Pero la casa está específicamente en México. Así que créanme que cuando Maripili salga de la casa y todos los integrantes de la casa salgan, específicamente si Maripili en verdad hizo lo que hizo y lo que están hablando aquí, el maltrato emocional, créanme que va a haber muchas demandas luego por ahí para abajo. Así que yo no tapo el cielo con la mano si Maripili está haciendo las cosas mal o si este post tiene toda la verdad. Hay que de verdad sancionar a estas personas y específicamente entablar una demanda. Posiblemente todos ellos van a demandar al salir, porque si está pasando lo que está pasando con todos estos integrantes, créanme que esto está demasiado de mal de parte de la producción. Por eso era que Nacho, el conductor, tenía total autorización de callar la protesta. Como vieron, les reiteró las amenazas indirectas de que ya sabían los contratos que habían firmado. Por si alguien quería decir otra cosa o quería decir que iba a renunciar, también las conversaciones en el confesionario sí estuvieron bastante acaloradas antes de esa gala. Y se les sumaron las protestas de fraude a las afueras y en redes sociales, lo que prácticamente los obligó a tener que descartar las cuatro películas que tenían hechas editadas. O sea que prácticamente ya ellos tenían unas protestas editadas y lo que hicieron fue que las cambiaron automáticamente, simplemente porque hubo muchas protestas afuera. O sea que todo el mundo se está dando cuenta de lo que está pasando. Así que esto está cada vez con demasiado, demasiado intriga, gente. De verdad, lo que está pasando allá adentro. Y en cuestión de lo que Maripili está haciendo, créanme, y la producción específicamente, está fuera y se está poniendo esto un caos. Así que la producción no tuvo más remedio que cambiar esas películas que supuestamente pensaban poner en vista o conversaciones que tenía Cuarto Tierra. Así que de verdad que esto cada vez se está poniendo muy mal, muy mal. Desmontaron la protesta. O sea, fueron mucha gente a protestar de fraude, favoritismo y desacreditar las denuncias que cualquier habitante pudiera llegar a hacer. Todo se les está saliendo del control a punto que han tenido que tapar situaciones lo más rápido que puedan y sin tiempo de preparar prueba semanal. Saben que ayer era la prueba semanal para la comida y tuvieron que hacer muchas cosas y desmontar todo lo que tenían planeado con las películas que pensaban hacer algo para poner en vista todo lo que había hecho el Cuarto Tierra. O sea, nos estamos dando cuenta que aquí no les importa absolutamente nada la personalidad de cada persona, simplemente se las dañan automáticamente la producción. Así que créanme que esto está cada vez peor, gente. Gente, saben que la casa productora es Endemol y trabaja para Telemundo y también para Televisa. Saben que ayer, el año pasado, hicieron La Casa Famosa temporada 1 de México.
Y para la fortuna de Endemol, hoy los habitantes se fueron a acostar temprano, lo que les está permitiendo en este momento evaluar cómo llevar a cabo el plan que ya tenían pensado sobre la próxima eliminación. Si me leen, en el post dice, si me leen, pueden que cambien el objetivo de Rome a otra persona de tierra. Gente, es que esto cada vez, esto es una novela de la vida real, inclusive la producción de verdad se la está saliendo con la suya. Simplemente lo que quieren es rating, rating y rating. Y lo que está haciendo Maripili y el equipo nuevo que pusieron, en verdad eso está demasiado, demasiado. Son, bueno, es que no tengo ni palabras. Simplemente le estoy leyendo el post para que ustedes sepan de qué se trata y qué es lo que todo el mundo está hablando en redes, porque en verdad esto está cada vez peor. Ahora, incluso pueden ser también que cambien de, según este post, dice, incluso aventurarse con agua. En cualquier de los casos de verdad, no caigan en manipulaciones de las ediciones de producción, ni en las narrativas que quieren vender. Rome es agresivo, Ariana es chapeadora, Divaza se quiere ir, y eso lo estamos viendo, que Divaza prácticamente se quiere ir, vemos que está como que frustrado, más o menos ellos están montando esa imagen de cada uno de ellos. Así que, gente, todo lo que dice este post está pasando y pasó lo que viene siendo ayer y lo que está por pasar, porque saben que todo el mundo se acostó temprano ayer de verdad. Hubo problemas con la conexión y con prácticamente la transmisión y todo. Gente, de verdad, no se puede tapar el cielo con la mano. Y como yo digo, si Maripili en verdad está haciendo eso, lamentablemente la producción, y yo recuerdo en un momento dado que Maripili dijo, y que a mí me pagaron, yo tengo un muy buen contrato con esta televisora, a mí me pagaron muy bien. O sea, que también se descubren muchas cosas de lo que está pasando aquí. Hay que escuchar muy bien las conversaciones que tienen. Ellos están hablando en clave específicamente para que nosotros sepamos qué está pasando ahí directamente con la producción. Así que no sé, gente, coméntenme ustedes qué piensan de este post y de los que estoy leyendo. Inclusive estoy hasta agitado en cuestión de leyendo esto, porque yo sabía que la producción siempre tratan de hacer cosas así, pero no tan descabellado, sin tener ningún tipo de humanidad contra otras personas, dañarle la imagen, la reputación. En verdad esto cada vez se pone peor. Gente, no me digan que ustedes no han escuchado durante 24/7 todas estas palabras que dicen, la bronca merece estar en la casa, la bronca es mueble, la melaza es mueble, Alana es inmadura, Aleska es chismosa. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado eso? Lo han dicho en el 24/7 muchas veces, muchas veces, muchas veces. Cada vez que ponen el 24/7, escuchamos algo de esas palabras para ir comiéndole el cerebro a todo el público y que piensen que eso es lo que piensa todos ellos y que por quienes van, por quienes nos van. Gente, están manipulando todo esto la producción y en verdad esto cada vez se pone, wow, increíble. Así que en este post dicen que todo es una farsa, ya esto no es guerra de cuarto, esto es público versus producción. No les voy a decir a quienes tienen que defender, pero ya saben quiénes no merecen seguir avanzando, porque no salvó el público realmente, por su toxicidad y por sus privilegios. ¿A quién se refieren? A Maripili. Se están refiriendo el post que están aquí hablando, que Maripili prácticamente nadie la salvó, que fue fraude y todas esas cositas, y cómo están manipulando toda la producción. Simplemente yo le estoy leyendo el post y ustedes me van a decir qué opinan sobre todo esto, porque en verdad esto tiene mucha, mucha telita que cortar. Gente, en este post también ponen una nota adicional que dice, 1. Si Patricia lleva chícharo casi todos los días, ¿qué se refiere con chícharo? Es un audífono que se ponen para la producción de decirle qué tiene y qué no tiene que hacer, y prácticamente para ir haciendo las cositas adentro de la casa, pero desde ese chícharo es como un Bluetooth que te van indicando lo que tienes que hacer. 2. Si el objetivo de Patricia es Rome, es lo que está diciendo ahí, vimos cómo andó anoche. Patricia se le acerca a Rome y empieza a reclamarle algunas cosas que no, que pues prácticamente ya tiene derecho a hacer lo que ella quiera, posicionarse a quien quiera, que ya tiene 30 años. Prácticamente eso lo vimos también ayer. 3. Si para que respeten los votos de nuevo,
hay que seguir protestando y reportando y denunciando, gente. Porque nos estamos dando cuenta que las votaciones prácticamente no están respetando las votaciones del público. Lo cual hay mucha gente que está diciendo del fraude que aparentemente pasó con lo de Maripili, que simplemente trastocaron todo y eso fue lo que pasó. Y también nos dimos cuenta cómo salió Adame. Por eso es que Adame dice en la gala anoche, no sé si se dieron cuenta, que él dice, a mí no me sacaron, yo me salí. Refiriéndose a que llegó un acuerdo con la producción para que él saliera. Eso lo dijo. Busquen la gala de ayer, de anoche, cuando él dice, a mí no me sacaron, yo me salí. Refiriéndose a que posiblemente no lo querían ya ahí adentro de la producción y llegaron a un tipo de acuerdo. Por eso que él dice eso en esta conversación. Así que esto cada vez se pone brutal. Así que Maripili tiene inmunidad porque le arreglaron el liderazgo. Ya no son 2 semanas de inmunidad para los nuevos, sino que se inventaron que eran 15 días, 22 días hasta la próxima nominación. Eso también me estuvo raro, porque yo pensaba de que en estas nominaciones ellos iban a nominar y lo iban a nominar. Simplemente se arreglaron de que fueran 15 días para que no cayeran este jueves, sino para la próxima semana que fueran que pudieran nominar y no. Porque saben que iban tras de ellos, sobre los nuevos, porque ellos llevan bastante tiempo allá adentro y creen que es injusto de que lleguen gente nueva después de 2 meses, lo cual iban a ser nominados sí o sí. Lo cual que la producción se arregló que en vez de 2 semanas fueran 15 días para que la próxima semana fueran las nominaciones. También lo de Chicharo, de lo que viene siendo Patricia, que es el audífono. Gente, son muchas cosas que nos estamos dando cuenta y aquí están acertando en todo lo que está pasando con la producción. También en este post dice, datos que me faltó agregar. Están pensando como posibilidad poner hoy jueves clips de los habitantes viendo videos de sus familiares. Pero realmente esto sucedió ayer, miércoles, para tratar de calmar las aguas después de que todos los ataques verbales que se presentaron en el día, gente. Y sí, vimos ayer que todo el mundo está hablando de su hermana, de sus familiares y todo, y eso creo que lo van a presentar hoy en la gala, simplemente para apaciguar el agua, para tapar lo que está haciendo la producción. Gente, hay que de verdad alzar la voz y hablar de todo lo que está pasando aquí, porque créanme que cada vez esto se está poniendo peor. Gente, y cuando a mí me decían, está salvando, protegiendo, o hablando de Maripili, gente, era lo que se estaba viendo. Pero ahora, si es real lo que está sucediendo con Maripili, créanme que la producción lo está haciendo sumamente mal. Sumamente mal y dañando emocionalmente a cada uno de los integrantes que están ahí en la casa. Inclusive, la Melaza quería irse y ahí Aleska lo confirma. Dice, la Melaza nos quería dejar solo aquí en el cuarto agua. Lo cual, créanme, que esto está brutal. Brutal. Gente, y por último, el post termina de esta manera. Dígame usted, ¿qué vio en la gala ayer? ¿Cree que ponerles esos videos logró calmar los ánimos a quienes estaban reclamando? Al final, decidieron vestirse de negro y protestar en la gala de todas formas. Por eso fue que cuando ayer, automáticamente, Rome, porque yo estaba hablando de otra manera, pero con todo lo que está pasando y si ese post, todo prácticamente lo ha pegado. Rome quería decir exactamente todo lo que está pasando y la protesta. Todos se vistieron de negro. ¿Qué hizo Nacho? Lo paró en seco, gente, para que él no protestara y rápido le recordaron los contratos. Recuerden que cada uno de ustedes tiene un contrato que, como amenazándolos directamente de la producción. Gente, perdónenme, la garganta la tengo un poquito mal de tanto cable. Ahora, gente, yo, si esto está pasando, créanme, y si es cierto lo que está pasando con todo lo que está pasando con producción y cuáles son su prácticamente protegidos ahí en la casa, incluyendo Maripili, créanme que todo lo que vaya a decir de Maripili, no voy a creer absolutamente nada si esto llega a ser cierto. Todo lo que está pasando, si Rome en verdad fue agredido, como dicen aquí, créanme que voy a estar apoyando el Cuarto Tierra 100%, porque
lo que me está dando a entender es que todo está siendo manipulado para que estas personas se vean como que son los malos cuando no lo son. ¿Y quiénes son los malos aquí? Coméntame. Porque nos estamos dando cuenta de que pasaron muchas cosas ayer, inclusive lo de que van a poner hoy en la gala, de que todos los familiares le pusieron un video de los familiares y todos estaban hablando, que si mi hermano, que sé. Eso fue ayer. Yo vi parte de eso en la tarde, con toda la censura, gente. Y créanme que si es todo lo que está dando a entender la producción para que las personas vean que el cuarto tierra es que está mal, como yo pensaba al principio, créanme que cambio y me retracto y pido disculpas a todos los que están siguiendo al cuarto tierra. Si esto llega a ser cierto, me disculpo 100% porque es lo que yo pensaba y lo que yo veía automáticamente de lo que estaba pasando en la casa. Si esto llega a ser cierto, en verdad, que yo creo que sí, que todo está siendo manipulado por la producción, que Mari Pili es la protegida, que Patricia es la protegida, que los nuevos que llegaron también son los protegidos, que tienen información, ya saben, que de afuera, que Patricia, la he visto yo mismo las imágenes, que ella tiene ese chicharro en el oído, estén muy pendientes, tienen el audífono, que le están dando instrucciones desde la producción a ella. O sea, la producción es inteligente, sabe que Puerto Rico cuando se tira a votar, vota en verdad. Y prácticamente está utilizando el público y la mente del público para dañarle más la imagen a cada uno de estos integrantes. Gente, yo por mí no haría nada más resúmenes de lo que viene siendo la Casa de los Famosos 4, pero pues es mi deber, ya que comencé. Y quiero ahora destapar todo lo que esté pasando en ese reality. Quiero ver lo que está mal y lo que no está bien y les voy a poner con lógica para que ustedes también me comenten. Y vuelvo y le pido disculpas a todos los que yo decía cuarto tierra está haciendo esto, cuarto tierra está haciendo aquello, que si Mari Pili, pero siempre yo estuve en conciencia de que Mari Pili no es la mejor persona que hay ahora mismo ahí adentro, por todo lo que hemos visto, gente. Pero sería feo yo estar tirándole a la patria, pero si en verdad esto está sucediendo, créanme, no tienen ningún tipo de apoyo, simplemente voy a hablar con lo que estoy viendo y lo que está pasando y sacarle cuatro patas al gato, como uno dice, y ver qué podría ser lo que está pasando, porque vemos que en verdad lo que dice este post es que todos tienen ojeras, no pueden dormir, se sienten deprimidos, que vemos a la divasa que ya no encuentra cómo hacer, que han puesto como que la bronca se tiene que ir a la casa, que siempre escuchamos todas esas conversaciones, que si la divasa. Gente, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan sobre todo esto. Y créanme que hay que hacer conciencia, y si la producción está haciendo todo esto contra todas esas personas, créanme que está mal. ¿Por qué ustedes creen que la Casa de los Famosos queda en México? Porque no queda en territorio americano. No pueden hacer algunas leyes que en Estados Unidos sí pueden, que están, y en México no. Y a la hora de demandar, no están en territorio americano. Así que la televisora es de Estados Unidos, pero donde se está cometiendo y se está haciendo todo este reality es en México. Así que no sé qué más decir, gente. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan sobre todo esto que yo dije del post que pusieron, de lo que está pasando con Mari Pili, de lo que está pasando en la Casa de los Famosos. Créame que esto tiene mucha tela que cortar y estén muy pendientes en el 24/7. Vemos que hay mucha censura. Están hablando de algo en clave. El cuarto tierra está hablando y lo censuran automáticamente porque ellos quieren dar a entender lo que está pasando dentro de la casa, la manipulación de la producción y todo lo demás. Así que me estoy quedando sin garganta y simplemente coméntenme ahí en la cajita de comentarios qué piensan sobre todo esto. Así que un gran abrazo, se les quiere gratis, suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita, las notificaciones y sobre todo coméntame ahí abajito para dejarte tu like y tu corazoncito para que sepa que estoy leyendo todos sus comentarios y quiero que sean genuinos y me comenten qué opinan sobre todo esto. Así que nos vemos en el próximo video, familia.